Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. Es 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana. Así lo hemos estado celebrando desde bien temprano en la mañana en todo el país. Y hoy la mesa redonda también quiere hablar de cultura, pero mirando sobre todo a esas esencias que están en la cultura comunitaria, base de la política cultural de la nación. Y lo quiere hacer, pues, además, con personas que durante muchos años han estado haciendo ese trabajo y han llenado toda su obra de ese contacto directo con nuestro pueblo y con sus comunidades. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde en nuestra mesa redonda la compañera Lisset Martínez Luzardo, directora de Políticas Culturales del Ministerio de Cultura, y tres creadores de nuestro país: Carlos Alberto Cremata, director de La Colmenita, héroe nacional del trabajo; José Oriol González, Premio Nacional de Cultura Comunitaria, director de Teatro de los Elementos de Cienfuegos; y Ramón Silverio, director del proyecto El Menjunje de Santa Clara, bien conocido también este proyecto. Los tres, pues, con amplia experiencia en el trabajo comunitario y con quien queremos compartir un poco el impacto, lo que significa para las comunidades la llegada del arte, el enriquecimiento de conocimientos y también de riqueza para la obra de cada uno de ellos y, por supuesto, lo que también se impulsa y lo que falta por hacer en ese sentido. Así que los invito a que nos acompañen en la mesa redonda de hoy. Vamos a vencer, vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo cuadrilla Congo, con su maña vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo cuadrilla Congo, con su maña vamos a vencer. Yo llamo a mamá Elina, yo llamo a tata José, yo llamo a los negros con la historia de un viaje que comienza con el primer abrazo. Venir a este tipo de actividades y comprobar que la música está viva y que es útil para ayudar a sanar a la gente es lo máximo. Traer libros, traer poetas, traer músicos, declamaciones, regalar un poco de alegría, es todo lo que podemos hacer. Lo importante que es para ellos que vengan hasta acá artistas de diferentes, no solo músicos, sino de todas las manifestaciones, es la importancia de la cultura, es lo que hay que salvar. Nosotros somos los encargados de reparar los sueños del alma, de recoger escombros para sembrar esperanza. En el municipio pinareño de Consolación del Sur, el pueblo olvidó las tristezas dejadas por un huracán. Yo también quiero mucho este pueblo, y no solo a Consolación, a todo Pinar, porque desde hace muchos años estoy cercana aquí a todas las cosas culturales que se hacen. La actitud del pueblo, La fe en salir adelante, y cuando veo estas cosas me siento orgulloso de ser cubano. Consagrados creadores compartieron con artistas pinareños y de arte misa. También se sumaron proyectos comunitarios y del movimiento de aficionados. En el proyecto puedo desarrollar mi creatividad en el dibujo y en otras artes como el papel maché. Es un sueño y realmente esta comunidad lo necesita, porque en estos momentos difíciles que se está viviendo con el paso del huracán le hace mucha falta, y especialmente a los niños de la comunidad. Después de haber vivido días muy, muy terribles, nos alegra mucho que nuestros artistas compartan con el pueblo. En la comunidad del Vaquerito del municipio artemiseño de San Cristóbal y en Consolación del Sur, el público también aplaudió las actuaciones del Circo Nacional de Cuba y de los alumnos del Sistema de Enseñanza Artística. El dúo de fuerza Hermanos Duque, ganadores del Festival Internacional de Caterimburgo, Rusia, agradecieron celebrar el Día de la Cultura Cubana en las comunidades. Lo primero que me llevé así cuando empezamos a hacer el elemento, que mi hermano se para de mano en mi cabeza, lo primero que vi fue como los niños decían ¡ah! Y eso es una alegría tremenda que le haya llegado a ellos. La gente, como decir así, que está un poco más allá de la capital, como que aplaude un poco más a los artistas circenses. La jornada de actividades por el Día de la Cultura Cubana se dedica a la nueva trova en sus 50 años. Para mí es una suerte, como para todos nosotros, poder estar aquí, poder brindar un poco de nuestro arte, de nuestra ayuda para la,
para las personas que la están pasando mal. Pero bueno, lo que uno tiene para ofrecer es dar un momentico de alegría con canciones, y es lo que estamos haciendo esta mañana. Pero también reconozco que uno al final con canciones, con buena energía, con buena onda, también puede ayudar a que haya una reparación del alma. El presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez, acompañó a la brigada artística. Miembros de la UNIAC y de la Asociación Hermanos Saiz contaron historias de solidaridad en días difíciles. Cientos de escritores y artistas en todo el país han entregado donaciones. La UNIAC, por ejemplo, se ha convertido en un espacio para recibir donaciones, para recibir aquello que no le sobra a la gente y que la gente quiere, con esa actitud solidaria, entregarlo. Y ver cómo el pueblo se identifica con los artistas que han llegado hasta acá, cómo interactúa, cómo se hace una foto, cómo sus rostros cambian, cómo sonríen, ha sido maravilloso. Este 20 de octubre, la cultura celebra la oportunidad de ser útil a Cuba. Hay que ver los rostros de los niños, de las personas, en sentido general, la alegría de compartir con sus artistas. Y hay que ver también el orgullo, la alegría que sienten los artistas de sentirse útiles, contribuyendo en este momento tan difícil del país. De manera que quiero desde aquí felicitar al pueblo cubano, porque es el día no solo de los artistas, los escritores, los trabajadores de la cultura, es el día de la cultura nacional, de una cultura de lucha, de resistencia. Para que no falten las sonrisas y Cuba vuelva a cantar, el pueblo abrazó a los artistas. Culmina la historia de un viaje con la certeza de que otros muchos los llevarán a las comunidades. Oniel Alejandro y Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La cultura salva, y sobre todo en los momentos más difíciles. Para una nación como Cuba, la cultura es símbolo de su resistencia, de su poder también como pueblo para vencer esas adversidades. ¿Por qué entonces, Lissé, este Día de la Cultura Cubana, dedicado sobre todo a ese trabajo comunitario, cómo se engarza esta celebración de todos estos días del Día de la Cultura Nacional con las esencias de la política cultural cubana? Bueno, gracias, Randy. Yo creo que no podía ser de otra manera. El lema que nosotros definimos este año para acompañar la Jornada de la Cultura Cubana fue precisamente esa frase de Fernando Ortiz que dice que la cultura es la patria. Y el lugar donde esa patria se siente más viva, donde se construye, es precisamente en la comunidad. Por eso desde el inicio no dudamos ni un instante en que teníamos que en esta jornada desdoblarnos y intensificar nuestro programa de actividades en las instituciones culturales, pero también en el barrio, en las comunidades. Yo creo que ese material con el que empezó la mesa redonda ha sido un reflejo de lo que ha acontecido en la jornada que inicia, como todos los años, el día 10 de octubre, que marca el inicio de nuestras guerras de independencia. Justamente por eso se escoge ese día y que culmina el día 20. Ha sido una jornada de solidaridad, ha sido una jornada de entrega, y ha sido una jornada también donde nuestros artistas han respondido al llamado de nuestro presidente a incorporarnos a la recuperación de nuestro país. Por eso en todas las provincias de Cuba, porque todas también fueron afectadas, tuvimos este tipo de expresiones y este tipo de encuentros. Los artistas ha sido esencia, como decías, de la política cultural cubana. Recordemos momentos significativos desde el inicio del triunfo de la revolución, como es el caso de nuestra Alicia Alonso, que convirtió el ballet en un fenómeno popular que tiene un público en todas las provincias del país. Ahí están el ejemplo de los teatristas en aquella experiencia formidable que constituyó el Teatro Escambray, pero también ejemplos muy cercanos como estos proyectos que tenemos aquí y lo que se hace día a día, porque este trabajo comunitario no se realiza solo en la Jornada de la Cultura Cubana. Ni solo durante las emergencias. Ni solo durante las emergencias. Yo creo que en la última etapa, también por una convocatoria que nos ha hecho el presidente Díaz-Canel de incorporarnos a la transformación integral de los barrios, se ha intensificado mucho más, incluso con un matiz diferente.
porque lo que siempre ha sido tratar de propiciar ese encuentro de nuestros artistas, de nuestros creadores, instructores de arte, promotores culturales, con ese espacio comunitario, con el público, ahora también se ha convertido en una prioridad para el Ministerio de Cultura el hecho de también ayudar a que esa comunidad se transforme por sí sola, porque esas expresiones culturales que las hacen genuinas, que las hacen diferentes a todas, también se consolidan ahí en el barrio. Y esa yo creo que es la convocatoria que nos está haciendo el presidente. Por eso decía que los matices son diferentes. Y siempre es muy importante, yo creo que en esta jornada ha habido muchos ejemplos de cómo los grandes referentes de la cultura cubana han dado ese paso al frente. En los espacios, en esta jornada tuvimos al Coro Nacional de Cuba, vimos las imágenes en el sistema informativo hace unos días, presentándose también en un parque con la maestra Dina Guerra, tuvimos el Folclórico Nacional, tenemos ahora mismo a nuestro premio nacional Osvaldo Doimadios y su obra Luz, todavía en Santa Clara, disfrutando con el público villaclareño, porque estuvo también en Camajuaní, pero además es una jornada que se ha celebrado en todo Cuba. Podemos mencionar los ejemplos como Camagua, el ballet folclórico de Camagüey también, que tuvo sus espacios en lugares comunitarios, esa fiesta de la cubanía, que se celebra en Granma, que es un ejemplo de cómo nos pensamos también como nación justamente en la Jornada de la Cultura Cubana y que este año se la dedicó a esa gran riqueza, a esa gran diversidad cultural que tiene este país. Y esa diversidad cultural, esa defensa de esa libertad de creación también en todos los espacios no se puede lograr sin una vocación comunitaria. Sin ese intercambio constante de nuestros artistas, del público. Y es algo que en esta jornada de la cultura cubana se ha fortalecido, pero que, por ejemplo, por solo citar algunas cifras, en este año solamente, en el primer semestre del año, nosotros estuvimos desarrollando más de 7.000 talleres en las comunidades que hoy se encuentran en transformación. Talleres que desarrollan habilidades, que logran un acercamiento también de sobre todo de los niños y de los jóvenes a las manifestaciones artísticas, pero a la cultura en sentido general. Hay talleres particulares como algunos que estuvimos realizando de promoción cultural, porque es muy importante que esas habilidades se desarrollen también, no son el Día de la Cultura Cubana, la Jornada de la cultura cubana no es de los artistas, es de todo el pueblo de Cuba. Eso lo saben bien los instructores de arte. Eso lo sabemos los instructores de arte que están cumpliendo en medio de la jornada también su mayoría de edad, 18 años de este maravilloso sueño del comandante que se hace realidad todos los días. Y muchísimas actividades se desarrollan en estas comunidades que hoy se encuentran realmente en transformación. Y como decía, desde ese pedazo de la patria, que es justamente el barrio, los artistas cubanos, los trabajadores de la cultura, como decía el ministro de Cultura en ese mensaje emocionado, fue un día de ayer, el día de ayer fue un día de muchas emociones, se han sumado a este gran sueño de construir una patria mejor. Y qué mejor ejemplo que este que tenemos en la mesa, esta gran compañía que tenemos. Veo a Silverio y digo, bueno, yo soy una niña del mejunje, pero también soy una niña de la Colmenita, porque tuve la experiencia también en Venezuela de estos maravillosos trabajos que se desarrollan. O sea, los artistas que aquí, los artistas, promotores culturales que aquí nos acompañan en la mesa redonda son fe de cuánto por muchos años la cultura y los artistas se han sumado
realmente a esta esencia que Fidel nos pidió en el año 61, en aquel encuentro de palabras los intelectuales, y es convertir al pueblo de Cuba realmente en el gran creador. Y tiene que ser así esta y todas las jornadas. Allí pudiéramos destacar, por ejemplo, a la HS, a la UNIA, no solo estos proyectos, tenemos más de 470 proyectos socioculturales que hoy dirigen artistas destacados en nuestro país. La Asociación Hermanos Saiz desarrolla todos los años sus cruzadas artísticas, literarias, sus festivales en la montaña. Hay toda una experiencia en Cuba de cómo cuando se quiere, cuando las esencias son verdaderas, cuando hay una unidad entre las motivaciones que tenemos como nación, entre el proyecto social que queremos construir y esta vanguardia artística maravillosa que todos los días sorprende, que todos los días se entrega, que todos los días, como en estos que han sido muy difíciles, se han entregado con toda la solidaridad del mundo y con todo ese patriotismo que nos distingue, en esa cultura de resistencia, en esa creatividad que se defiende todos los días. Es parte de esa riqueza que decías que tiene la cultura cubana y la cultura comunitaria como base precisamente de ella. Cultura comunitaria que no solo es la que emerge de las propias comunidades, es la que también desde la academia, porque aquí hay dos graduados del Instituto Superior de Arte, pues llega también hasta los barrios, hasta las comunidades de nuestro país. Experiencias que sobre todo, por supuesto, son extraordinariamente bien recibidas por nuestros niños, por el futuro del país, por los que tienen que sembrar y crear hacia el mañana de la patria. Y por estos días tan duros, como se ha dicho, de huracán, de daño, de desafíos por enfrentar, también el arte hacia los niños ha ido a recorrer comunidades de Pinar del Río. Hay una ruta que marca el amor. Por eso Emprender el Camino regaló motivaciones. Nosotros somos un grupo que trabajamos para la infancia en diferentes lugares del país y que estamos unidos en un proyecto común que es Corazón Feliz. Esto de haber venido aquí a Pinar del Río nos da una gran tristeza porque hay muchas pérdidas materiales. Por eso es tan importante acompañarles, brindarles un poco de alegría y a dar lo que podemos dar, que es nuestro arte. Llegar hasta los municipios San Juan y Martínez y San Luis fue complejo y también hermoso. La alegría de los niños cuando ven este espectáculo no tiene manera de explicarse. Compartir con ellos los libros, las canciones, los cuentos, los títeres. Pelusín del Monte, el títere nacional, salió del teatro para alegrar la vida de quienes perdieron bienes materiales, pero no las esperanzas y la capacidad de disfrutar del arte. Aquí falta mucho, aquí hay mucho que arreglar, hay mucho que levantar, pero el arte y la cultura también pueden poner su empuje de entusiasmo, su empuje espiritual. Traer un poquito de alegría, de música y de nuestra solidaridad, de nuestra compañía, es una vivencia muy, muy particular. Las ilustraciones de Iri Fundora, el inigualable carisma de la maestra Rita del Prado y el valor del grupo pinareño Titirivida, que perdió su sede, pero no dejan de actuar, son imágenes hermosas con las que se dibuja la jornada por la cultura cubana. Después del paso de un fenómeno como este, la gente queda con la mirada muy triste y el arte, las canciones, los títeres, las adivinanzas, el espectáculo, en fin, les ha devuelto un poco de esa alegría y se ha visto en su rostro, se ha visto en esa sonrisa. Para que la adversidad nos robe la sonrisa, Corazón Feliz regresará a Pinar del Río, porque la cultura también tiene vocación solidaria. La Rueda Producciones, Oniel Alejandro y Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Vamos a vencer. Si yo llamo cuadrilla Congo, con su maña vamos a vencer. Vamos a vencer. Si yo llamo a María Congo, va con su maña, vamos a vencer.
llama Magelina, yo llama Tata José, yo llama lo negro Congo, caramba palo. Vamos a vencer. Para vencer, lo primero que hay que salvar, lo dijo Fidel, es la cultura. Y esa cultura, pues, nos ha permitido en todos estos años también aprender de nuestras fuerzas, aprender de nuestra capacidad de resistencia. Y ahí está este trabajo que se ha hecho durante largos años por creadores como los que me acompañan esta tarde en la mesa redonda. ¿Qué impacto tiene hacia las comunidades, hacia los lugares donde se lleva el arte, donde se lleva la creación, esta experiencia que se ha ido acumulando? De eso me gustaría, pues, hablar un poco con ellos y saber de las experiencias que ellos han podido vivir. Me gustaría empezar con Oriol, ya tiene 31 años haciendo este trabajo de las aulas de Lisa y de la Escuela Nacional de Arte. Salieron, sí, creo, por Moa, la isla. Exacto. Y están en Cienfuegos ahora, en las montañas de Cienfuegos, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, yo quería empezar por felicitar a mi grupo, que te comenté por la tarde, que hoy ha actuado para cientos de personas. Se nutrió de estudiantes de guitarra, concursantes de la ciudad de Cienfuegos, artistas de la unidad, distinguidos, concertantes. Hicieron una gala por la Jornada de la Cultura Cubana en la Casa de la Cultura de Comayagua, recién inaugurada. Y por las fotos que veo y por los comentarios que ya me llaman y me dicen, quiero felicitarlo. A la vez, en la galería de Nelson Domínguez, en El Jovero, pues se reunieron 300 estudiantes, 150 estudiantes y un grupo de militares de una unidad cercana, de tropas especiales, alrededor de 300 personas en total. Y por lo que aprecio, pues fue también una actividad interesante. Se desdoblaron, se transportaron, estuvieron en una tabaquería, hicieron narraciones. Y es que yo creo exactamente que ese espíritu de celebrar por la cultura es un espíritu que tiene que acompañarnos siempre. Y voy a resumir lo que te conté por la tarde, que me dijo Alpidio que era bonito. Yo estaba mirando hace unos días, cuando se inauguró la jornada, en el cine de mi pueblo, inaugurado ese día, que había 20 niños aproximadamente danzando, una cosa muy bien bailada. Y yo me eché a llorar, ¿por qué negarlo? Y entonces miré a la intendente para compartir con ella, y ella también lloraba. Y entonces, en ese mar de lágrimas, yo le dije, nunca se equivocó Fidel, lo primero que hay que salvar es la cultura. ¿Por qué un creador que pudiera estar haciendo teatro en los grandes teatros de las ciudades apostó por irse a Moa, a la isla, y después terminar en la montaña en Cumanayagua? ¿Qué es lo que mueve la pasión de Oriol? Yo tuve una gran influencia en mi vida y fue el Teatro Escambray. Nunca dejo de hablar del fermento que generó Teatro Escambray en el Escambray, en la zona del Escambray, cómo ayudó a su transformación social, cómo introdujo en el teatro cubano un punto que se llamó el debate, que se hacía después de las obras para discutir los problemas sociales y de todo tipo que sucedían allí o que eran la historia de aquel lugar. Y Sergio Corrieri siempre me decía que cuando construyera algún espacio propio, porque siempre soñé a partir del Teatro Escambray de hacer una continuidad de esa experiencia. Y bueno, yo creo que de algún modo el Teatro de los Elementos es hoy un referente que sigue esos pasos de llevar el arte al campesino, al estudiante, al soldado, a la gente que está en los lugares más intrincados. Tenemos muchos ejemplos de eventos que hacemos. Ahora mismo vamos a hacer el Festival de Teatro en la Montaña. Queremos llevar un grupo habanero significativo, es el grupo que Alexis Díaz de Villegas encabezó. Alexis es de Cumanayagua. Es un homenaje a Alexis. Es un homenaje a Alexis. Sus cenizas se van a depositar allí. Y vamos a hacer, después de ese instante, una subida a la montaña para, con espectáculos de gigantería habana, de un grupo importante de Santiago de Cuba. Yo creo que es importantísimo todo el esfuerzo que se haga por la cultura, en como decían ahorita, no siempre en una etapa de contingencia, sino siempre. Y eso me apasiona mucho. Y Teatro de los Elementos, de algún modo, como los grupos de mis camaradas, hace homenaje a esa continuidad de la cultura cubana,
que antes se pensaba, y esto es bueno en el diálogo que tú quieres propiciar, que los artistas que nos ocupábamos de lo comunitario éramos aquellos fracasados que no habíamos tenido espacio en ciertos lugares y que ya no nos quedaba más remedio como que ir ahí a hacer algo de bajo nivel. Y Sergio Corriere me decía también que la gente de campo, y un niño lo reafirma ahorita allí, aplaudía más, dice, me decía Sergio, la gente del campo es como una hoja en blanco. La colonización que puede producir en un espectador de ciudad determinado fenómeno de la cultura, el niño del campo, la persona del campo la asume de manera distinta, primigenia, bonita, como por primera vez. Como aquel documental de Cortázar que nos llevaba al cine móvil cuando llegó por primera vez a los lugares de las montañas cubanas. Pero todos ustedes los mueve la pasión. Si no fueran apasionados no pudieran hacer esas cosas que hacen. Y la pasión es la característica más grande que tiene Ramón Silverio, quien es un Quijote que los molinos de viento no lo han podido vencer. En los 80, su proyecto hoy a lo mejor pudiera ser algo más natural. En los 80, cuando comenzó en el patio de su casa, en otros escenarios, aquello era luchar contra verdaderos molinos de viento. Y en los 90, cuando ya tiene su espacio hoy oficial, el Mejunje, pues sin duda fue una revolución también para la ciudad de Santa Clara. Pero lo hizo Silverio defendiendo una visión también humanizadora de la cultura, que iba más allá de defender un grupo en particular, sino una mirada más grande. Es así. ¿Por qué Silverio dedicó su obra de promotor cultural, de hacedor de cultura, a esta mirada a los grupos preteridos o a los grupos postergados? ¿Y cómo eso lo ha llevado a una mirada mucho más amplia de lo que puede ser la cultura? Bueno, yo realmente, como idea, desde que comenzó el Mejunje estaba esa, un espacio que no marginaba, y el hecho de tener un espacio que no marginaba hizo que muchos grupos que eran marginados en aquellos momentos pues fueran acercándose a este lugar y le fueran dando un toque muy particular. Ha sido sin duda años de lucha, pero bueno, el que no lucha no vence, no se queda a mitad del camino. Y digo ahora que el código de la familia vino a reafirmar, ha dado voz y le ha dado espacio y ha sido reconocido a todos esos grupos y a todas mis luchas de más de 40 años a favor de estas comunidades. Así que por ahí creo que me ha demostrado que nunca estuve equivocado. A mí me gustan los retos. Me gusta trabajar en las condiciones a veces más difíciles. Las crisis me animan a generar cosas. Yo me acuesto hoy y mañana amanezco con una idea y la pongo en práctica porque yo no sé si pasado mañana la podré hacer. Y así no solamente me he quedado en el Mejunje, me di cuenta que el Mejunje tenía que salir también de esas paredes. El Mejunje es otra cosa. Y casi conjuntamente con el Mejunje comencé toda esta historia de una brigada que se llama Los Colines, que comenzamos a trabajar en zonas rurales, porque creo que también la cultura tiene que tener una incidencia fija en los lugares. Hoy pasamos por un lugar y la gente se divierte, pero si no vas nunca más, no hay un trabajo, no dejas un sedimento. Dejas alegría, pero no huella. No huella. Y entonces nosotros en estas comunidades pasamos una vez al año, al menos. Como hace Oriol por allá por las montañas. Y entonces, una vez al año, por las comunidades que son muchas, es decir, que casi todos los meses nosotros tenemos actividades ahí. ¿Y qué se encuentra, Silverio? ¿Qué perciben ustedes de esas actuaciones ahí en las comunidades? ¿De cómo lo recibe la gente? Bueno, mira, yo tenía como premisa ahí, de como niño de campo, lo que dejaba el circo en mí. El circo para mí era una cosa y todavía sigue siendo ese circo de mala muerte, ese circo de carpa, que era lo único que pasaba por aquel pueblo remoto, por aquel campo remoto donde yo vivía. Me quedaba con los deseos de que volvieran. Sí, esperaba el circo a lo mejor 3-4 años. Siempre quise esto, que las personas por donde nosotros pasamos nos recordaran y esperaran que uno volviera por allí. Y eso nos obliga también a tener un repertorio, porque ya no puedes llevar lo que llevaste el año pasado. Y bueno, así hemos hecho un repertorio muy amplio. Hemos adaptado también clásicos de la literatura, como Juan Quinquín, como Juan Pampiro Timbereta,
el ungüento de la Magdalena, que logran una comunicación con el campo. Primero tienes que descubrir eso, ¿no? Que yo no tenía que descubrirlo porque yo vengo del campo y sé todos los mecanismos y todos los resortes que pueden mover a esa gente de campo. Tú aportas, pero ellos te aportan también muchísimo. Es decir, es mantener viva una cultura, tratar de que todo lo que esté allí se siga haciendo, vivir y llevar, incluso en estos espectáculos, yo nunca me he ceñido solamente, yo soy de teatro y voy a llevar teatro, es que incorporar la literatura, el cine, todo eso, lo que eso pueda es formar. Es una conjunción no solo de ideas, sino también de arte, ¿no? Y ustedes han sido rompedores de muchas cosas, de muchos tabúes, pero también rompedores en el sentido de iniciar proyectos. Los vimos allí muy activos cuando la pandemia, ahí en Villa Clara, pero lo hemos visto también ahora irse desde Villa Clara hasta Pinar del Río. La experiencia esta ahora en Pinar del Río, ¿cómo fue? Bueno, eso nosotros lo comenzamos desde Santa Clara cuando la pandemia. Surgió este proyecto Santa Clara por la Vida, que radica allí en el Mejunje. Y cuando aquello trabajamos mucho, la gente empezó a donarnos medicamentos, empezamos en este sentido y llegamos a mantener 3 comedores donde nosotros le repartíamos comida que la gente iba donando. Yo creo que lo más interesante en eso es que la gente no da lo que le sobra, la gente se quita. Y entonces es a veces emocionante y te saca las lágrimas ver a una señora que llega con una latica de arroz porque no tenía otra cosa que llevar, o con un jabón y quería también de alguna manera participar. Ya después, esto un poco, por mi casa siguen pasando la gente buscando medicinas como si aquello fuera una farmacia. La botica del pueblo, como decía. Yo estoy aquí, estoy llamando a Santa Clara porque hay una señora que yo atiendo, que vive sola, y entonces estoy llamando a las personas para que en mi ausencia de allí le lleven un poquito de comida, que increíblemente una señora a esta altura esté sola sin que realmente se la atienda en condiciones realmente infrahumanas. Yo sé que si no le llevo la comida se queda sin comer. Y he seguido, como hemos seguido casi todos, preocupándonos por estas cosas, tratar de resolver un medicamento, tratar de llevarle un poco de comida a las personas. Y ya después, esto se activa. Yo siempre digo, ojalá no se activara nunca más. Así dije cuando el Saratoga, que también llegamos hasta allí, hasta la Villa Panamericana, cuando creo que casi nadie había entrado, con un donativo bastante, bastante grande de Santa Clara. Después, cuando el Supertanquero, estuvimos también en Matanzas con cosas muy específicas para esa gente, y ahora con Pinar del Río, que creo que sí rompió todos los récords de cosas que la gente donó. Que fueron con donaciones, pero fueron con arte ahí. Sí, claro, las dos cosas que van pareja, ¿no? Y yo creo que también, yo le decía a los trovadores que fueron con nosotros, que a lo mejor no cantaron, yo digo, bueno, ustedes hicieron aquí su mejor canción, que es esta. Es estar, es darse aquí. Los actores hicieron su mejor obra de teatro, su mejor puesta en escena. ¿Qué mejor puesta en escena que esa? Y yo creo que nosotros sin Santa Clara, que es una ciudad solidaria, no podríamos llevar adelante esto. Ya la gente, hay cualquier fenómeno y al otro día se aparecen con una java de ropa, sin con un poquito de comida, mira, para que cuando empiecen a recoger. Y es esto, es saber que lo que te entregan, tú lo vas a dar. Es ese respeto que la gente nos tiene, es el que es lo que se ha ganado el Mejunje con su trabajo de años. Hay gente que pertenece a otra cosa y van, mire, yo pertenezco aquí y allá, pero yo sé que aquí esto va a llegar. Claro, siempre llevo la televisión a Hilda Cárdenas, que son mis seguidores en estas historias, de nosotros, de Santa Clara por la Vida, porque es la muestra de que lo que la gente entrega se le está entregando a las personas, que siempre se le entregamos nosotros, porque no es nada. Si no puedes ver, yo me gusta ser protagonista y no espectador. La mirada del espectador es muy cómoda. Estoy desde mi casa, entonces me compadezco de aquel que perdió la casa, pero no, vamos a ver, vamos a compadecerlo, pero vamos a ver también cómo le podemos ayudar. Y claro, como tú sientes, cuando tú los ves, cómo están, ves las lágrimas, te la abrazan, te agradecen, eso no tiene
nombre, ¿no? Eso no se puede cambiar por nada, no puedes dejarlo allí. Eso queda también en el corazón del creador, algo de lo que después me gustaría hablar, pero vamos a escuchar también a Tim, que tiene una experiencia larguísima, ya 30 años con la Colmenita, pero ideas de trabajo con las comunidades desde que estaba en los estudios, ¿no? En el ISA y en su propia preparación pedagógica antes, ¿no? Tim, la Colmenita como proyecto, más allá de la formación cultural, pudiéramos decir, de los niños, sino de su formación como seres humanos y de la manera que impacta la llegada de la Colmenita a cualquier lugar de Cuba, ahora mismo a Pinar del Río. Yo te pido que me dejes unos pequeños segunditos para decir una cosa primero, antes de responder. Primero, agradecer a la Mesa Redonda, que el Día de la Cultura Cubana haya dedicado una mesa al arte comunitario, me parece esencial, en este y en todos los momentos. Y segundo, agradecer el gustazo tan grande que me estoy dando de estar frente a estos maestros. Es lo mismo que cuenta Oriol del Escambray, es por ejemplo Oriol para mí. A lo mejor nunca se lo he dicho, pero ese es mi hermano desde la Escuela Internacional de Teatro de Machurrucutu. Y cuando se escriba el libro de su vida, todos sabemos que hay capítulos ahí que son leyendas. Moa, Jacksonville, Cocodrilo, Cumanayagua. Ese es un maestro, de verdad, de la tierra, pegado a la tierra, como Lorca, me recuerda mucho a Lorca. Y este ser que amamos tanto, tanto, tanto los cubanos, especialmente los villaclareños, que ha creado un templo de, no solo de cultura, sino de hacer el bien, de no cansarse nunca en hacer el bien. Nunca se lo he dicho tampoco, pero quiero aprovechar esto para decir, este santo me recuerda mucho a mí, a Martí. Y se lo digo a los niños, Silverio, lo queremos muchísimo. Entonces imagínate estar aquí además con una colmenera de Venezuela, una hermanita de la miel, es un orgullo muy grande. La colmenita tiene la característica que tiene la suerte de que es el niño el que lleva. O sea, cuando el niño lleva el mensaje, lo lleva desde la cultura, pero lo lleva sobre todo desde la infancia. Y entonces cuando el niño que recibe, el niño de las poblaciones recibe, está viendo a su igual. O sea, ese puedo ser yo. Y por eso es que abona la tierra y por eso es que a veces surgen cosas similares. Colmenita silvestre. Las semillas, o sea, que van quedando. Ahora mismo acabamos de ir, antes de ir a Pinar del Río, fuimos a Bahía Honda, uh-huh, a Las Pozas, al propio Bahía Honda. Y de pronto, eso nos pasa constantemente. Llegamos a Bahía Honda, y nosotros éramos 30 niños, llevábamos, y había ahí una colmenita que nosotros no sabíamos, en Bahía Honda, con casi 80 muchachos, y estaban ahí vestidos de abejita, y entonces tenían montada, y lo ofrecen a Bahía Honda, la misma comedia musical que nosotros llevábamos, la Cucarachita Martina, ellos la tienen montada. Nosotros nos asombramos, nos unimos, por supuesto, los invitamos a hacerlo juntos, y de pronto una función muy loca, habían dos cucarachitas, dos chivos nativos, era una cosa muy... y no sabíamos qué iba a pasar, pero sí sabíamos que al final la satisfacción de nos pasa en muchos lugares. Al mismo tiempo que estaban haciendo esas funciones, estaba la colmenita de Jobao, de Las Tunas, haciendo funciones en el municipio de Bartolomé Mazó, una gira tremenda ahí en la otra provincia. Eso nos pasa mucho, pero en Pinar del Río nos pasó ahora una cosa muy grande, Randy. Nosotros estamos ahora, además de esto, este trabajo comunitario, además de todo el trabajo que hacemos normalmente teatral, en las salas, en las inauguraciones y clausuras de cualquier cantidad. Ahora mismo hoy vienen allá y estaban como cinco colmenitas haciendo cosas, ¿no? Hoy cinco, había uno en Sumidero de Barramanó, la de Arroyo de Naranjo, la colmenita de la policía, dos funciones hoy, por decir, una en la gala de la contrainteligencia del Minín y después en el barrio de Buenavista. Y en este momento está terminando la colmenita de los meñiquitos del Guille, los niños chiquitos, del bombero, chiquitos, los niños chiquirricos. El 27 aniversario de la Sociedad Cultural José Martí, eso es constante. La colmenita de la Policía Nacional Revolucionaria ha actuado en estos meses en más de 100 comunidades vulnerables, comunidades en transformación, comunidades de tránsito, donde están los albergados, más de 100 en estos meses, aliado por supuesto con la logística de la policía, ¿no? De la dirección de la policía. Y la colmenita de Arroyo Naranjo se alió con el Ministerio de Salud Pública y no ha parado un fin de semana de hacer funciones
Romerillo, la del barrio, la que están alrededor de Cacho y su proyecto, de hacer funciones en centros psicopedagógicos, en hospitales psiquiátricos, en hogares de ancianos, pero muchos en centros de niños sin amparo familiar. Son nuestras colmenitas vanguardia, la colmenita de Arroyo. Pero llegamos a Pinar y de pronto nos pasó una cosa impresionante. Ahí nos estaban esperando, nos atendieron tres muchachitas que son instructoras de arte, Mili, Giselle y Dori. Nos estaban esperando para ayudarnos. Y de pronto nos cuentan que del Ministerio de Educación la provincia recibe la encomienda de multiplicar esto que estamos haciendo ahora, que es un acuerdo del Secretariado del Comité Central del Partido, el Movimiento Conveniente Martiano, Martí sigue llegando a mi casa, de multiplicarlo ahí, y ellos lo asumieron, los instructores de arte. Y entonces de pronto me dice la... es al revés de nosotros. Nosotros primero hicimos la colmenita, el arte, y después llegamos en el 2014 al taller Crecer con Martí. Descubrimos el taller esencial. Pero ellos no, ellos empiezan con ese taller, le ponen la sombrilla de la colmenita. Y ellos nos cuentan, esa muchachita, que hay un taller martiano, colmenero, que ya ha desembocado a colmenita en Guane. Otro en San Luis. Otro en Consolación. Otro en Sandino. Otra en Minas de Matahambre y en Pinar, y tienen nombre. O sea, la colmenita, pero el proyecto martiano se llaman Caminitos de Miel, Fantasías de Colores, Duendes de la Alegría. Yo no pude ir por problemas de salud ayer con el Ministerio de Cultura, a eso me invitaron, pero no pude ir, pero sin embargo me dio mucha satisfacción saber que cuando llegaron había una colmenita ahí enorme, que se llama, creo, Reparadores de Sueños. Fíjate, creo, yo no estoy seguro. Reparador, y una colmenita enorme que actuó primero para ellos, que los recibió, no sé cuánto. Yo no pude ir, pero me sentí tan feliz que estaba representado por lo que uno abona, por lo que uno siembra, por lo que uno deja. Porque ese es también un poco ¿cómo decir? La satisfacción del pedagogo y del teatrista, ¿no? Es no solo hacer obra con su grupo, sino también dejar esa semilla, porque yo no sé, para un maestro que puede ser mejor que encontrarse a sus graduados por ahí, ¿no? Por como les pasa en las calles a muchos maestros cubanos. Pregúntale a Oriol, que tiene a Doime ahora en Santa Clara. A Santa Clara, ¿no? Pero yo creo que ahí está un poco la satisfacción en medio de tantas presiones, de tantas tensiones, Tim, el poder ver esos niños por ahí que ni siquiera, como tú dices, sabes que existen, ¿no? Y lo más interesante, como hace Silverio, Oriol, todos los que han ido, nosotros nos propusimos no crearle ninguna molestia a la provincia, que más sufrida no puede estar. Entonces nosotros llevamos la comidita, el ministerio nos ayuda, por supuesto, pero cada niño lleva su almuercito, de manera de no molestar en absolutamente nada. Pero a nosotros nos pasa una cosa que no es común. O sea, nosotros convocamos centenas. Siempre, nunca es menos de 400, 500 personas, y a veces son miles, ¿no? Y entonces, los niños no son actores profesionales. Las voces son muy débiles, son infantiles. Además, no saben proyectar. O sea, ¿cómo hacerle los cubillas? El audio, no, el audio es sin audio, es imposible, porque además esos centenares de público crean un bullicio y una algarabía que es imposible que el niño le llegue. Y entonces, ¿qué hicimos? Se nos ocurrió, convocamos entre todas las madres y apareció una planta doméstica de esta, pequeñita, y entonces nos la llevamos con nosotros y eso nos salvó en todas partes. Pero llegamos a Bahía Honda y coincidió la llegada de la colmenita con la llegada de la corriente. Aquello era una felicidad y nosotros empezamos a poner música como hacemos siempre. Y de pronto, porque cuando se pone la electricidad puede ocurrir cualquier anomalía, están probándonos. Y de pronto, cuando todo estaba listo y hacemos así, decimos la primera canción, soy una cucaracha, ¡pum!, se fue la luz. ¡Ay, terrible! Aquello fue y apareció, nuestros payasos están entrenados, salieron, hicieron 5 minutos de juego ahí, mientras nosotros poníamos la plantica doméstica que nos salvó el juego. Hicimos una de las funciones más lindas. Cada vez que termina una función no falla, sobre todo en esos lugares donde los seres más lindos que conocemos, los guajiros, los seres más puros y más hermosos que puedan existir, es muy común que los abuelitos en manada se acerquen a nosotros, siempre con lágrimas en los ojos y con frases como que Dios los bendiga, que Dios les dé mucha vida, que les dé salud. O sea, eso en los abuelitos. Te puedes imaginar
por primera vez, a veces yo digo, caramba, pero los niños en tal población tan humilde no corean las canciones, pero es que están en shock, en el shock del asombro, el shock aquel de los niños que descubrieron a Chaplin de Cortázar en la sierra, es el mismo shock todavía, o sea, están así como descubriendo la maravilla del asombro, ¿no? Y es lindísimo, pero cuando termina siempre hay un nivel de felicidad. Es el poder del arte, es el poder que no pueden tener quizás otras muchas cosas de las que existen en la vida. Y es el poder también que pueden transmitir no solo nuestros artistas, sino también hasta nuestros más excelsos artistas. Y como se hablaba aquí, bueno, Digna Guerra, el Coro Nacional de Cuba, que salió en el medio de la capital también, aquí en el medio de La Habana, en el Parque John Lennon, a llevar cultura a todo el que pasara por allí, sobre todo a los niños que se agruparon en el Parque John Lennon. Veamos estas imágenes para los minutos finales de nuestra mesa redonda. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo cuadrilla Congo, con su maña vamos a vencer. Vamos a vencer. Tata José, yo llamo a los negros Congo, caramba, palo, vamos a vencer. Yo llamo a mamá Elina, yo llamo a Tata José, yo llamo a los negros Congo, caramba, palo, vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer. El Coro Nacional de Cuba tiene voces diferentes. La maestra Digna Guerra invitó a decenas de personas a cantar con su agrupación. Fue muy emocionante y muy lindo la experiencia que tuvimos porque fue la primera vez que nos invitaron a ver muy de cerca esto y a mí me encantó. Yo estaba muy fascinada porque, a ver, la música yo la amo. Fue un concierto en vivo, pero fue como oírlo de la televisión, por decirlo así. Para iniciar el concierto, la maestra Digna Guerra seleccionó la canción El Necio de Silvio Rodríguez. Luego sumó a conocidos compositores como Joseito Fernández y Moisés Simons. El programa debió adecuarse al escenario natural del Parque John Lennon de la capital. Qué bueno que tuvimos la suerte de tener una de las escuelas cercanas que se acercaron aquí al parque. Este es un parque emblemático, realmente. Ya estuvimos aquí inclusive en la inauguración del parque con Fidel, cuando se inauguró el Parque John Lennon. Y en otras ocasiones también hemos cantado aquí. Y lo haremos en todos los parques que sean necesarios porque queremos ese contacto con la comunidad. El Coro Nacional de Cuba, fundado en 1960, es una de las agrupaciones emblemáticas de la música cubana. Son reconocidos en nuestro país y en importantes circuitos internacionales del canto coral. Para festejar el Día de la Cultura Cubana, cantaron sin formalidades a la comunidad y el pueblo sintió cerca a los artistas. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, ya estamos en los minutos finales, pero no me quería ir sin que nuestros invitados de esta noche nos hablen de la otra mirada. Hablamos de qué impacto tiene en las comunidades, en los lugares a donde el arte llega y a donde puede hacer, pues, descubrir, maravillar a muchas personas. Pero qué impacto tiene el llegar a esas comunidades para los creadores, para el artista, para Oriol, ¿qué ha sido esta experiencia de tantos años? Yo creo que hay un juego de emociones muy profundo. Uno como ser humano se estremece. Y voy a aprovechar tu emplazamiento para hablar de un momento que ha sido muy formativo para mi propio grupo y es la participación en la Cruzada Teatral de Guantánamo, con Uri al frente, que es otro líder que, aunque no esté con nosotros, merece todo el reconocimiento, además de que es un proyecto muy mediático como los nuestros, y la guerrilla de teatreros de Granma. Especialmente mis actores fueron en un momento en que pasaba un ciclón y había mucha gente descalza en la Sierra Maestra. Y llegaban, y me recordó la experiencia de Cremata, llegaban y la gente quería brindarle algo, y no tenían que brindarle. El ciclón acabó con las naranjas agrias para hacer el refresco. Había limitaciones con todo en la montaña. Y ellos, mis actores, se han formado en esa experiencia de conocer a gente tan humilde que no pide nada.
y que se gratifica con ese impacto de la llegada de la cultura. Yo creo que eso exactamente. Tengo que recordar como final las Brigadas Covarrubias. Actores como Mario Balmaceda se montaron a lo largo de Cuba para presentar espectáculos en diferentes lugares donde había trabajadores, donde había estudiantes. Alicia Alonso bailó sobre la cama de un camión para los cortadores de caña. O sea, somos un país de una tradición en el sentido. El Centro Dramático de Cienfuegos montaba obras clásicas como Arroz para el Octavo Ejército Chino, El Médico a Palos de Molière, y las presentaba en los parques de los pueblos en Cumanayagua. Por ejemplo, yo de niño lo vi. Yo creo que es una historia de trabajo hacia la comunidad que viene inspirada quizá del Teatro Mambí, de nuestros ancestros o de los areitos, no sé, ahora recuerdo a Rine Leal. Yo creo que hay una vocación del cubano de compartir también la fiesta, el sentimiento, la cultura, y eso pues me siento jubiloso de estar con estos camaradas míos aquí, a Tin Cremata, que lo considero un eterno niño, nunca dejo de verlo como distante de sus propios actores, es un niño, mira la vida desde esa perspectiva, esa ingenuidad, esa bonanza. Y eso por supuesto lo lleva a su arte también, pero para Ramón, estas experiencias, ¿cuánto enriquecen su manera de trabajar, su manera de promover el arte, su manera de hacer el arte? Bueno, creo que mucho, ¿no? Decía que no hay nada como la emoción de ver a las personas, verlos emocionarse y eso. Pero yo creo que esta experiencia es una experiencia muy colectiva. Yo sin mi grupo de teatro, sin la gente que me acompaña, no podría hacerlo. Tienes que tener seguidores y tienes que tener gente con pasión. Yo siempre dije que yo aburridos no quiero al lado mío a ninguno, ni vago. Gente que realmente asuman lo que lleva este proyecto y se queden debajo de un árbol, en una carpa y donde sea. Y eso es mi grupo, que puede presentarse en una gran sala. Hoy, mañana y pasado estamos en Matanzas con la obra. No importa, creo que es una obra que tiene que ver todo el mundo. Ahora, sobre el tema migratorio, sobre un tema de actualidad. Sí, eso tiene que verlo, ¿no? Todo el mundo, porque creo que es Cuba. Y también ver cómo las emociones, a veces hablábamos de Doima Dios, que estaba con el grupo. Yo salí del Teatro La Caridad de ver aquel espectáculo anoche, día, esperando el Día de la Cultura Cubana, y toda esta gente fue para allá, para el Mejumi, a cantar el himno a las 12 de la noche. Pero era como si un hilo hubiera seguido aquello que habíamos visto allí, después con el espectáculo que yo presento en el Mejumi, que fue un espectáculo muy inclusivo, donde estaban las grandes figuras de la música tradicional, transformista, La Truntivite, el Vizcaíno, era un ajiaco de cosas, era como aquello, que se mantuviera allí. ¿Sí? Los medios salió realmente muy emocionado, porque era un espectáculo, y es un espectáculo para cualquier lugar, espectáculo de una calidad tremenda, y ahí empezamos a confabular para lo mismo que pasó allá, entonces nosotros venir a su lugar y así trabajar, eso será para el año que viene, y creo que lo vamos a lograr con toda esa diversidad que tiene el mejor. Esa emoción no se la puede quitar nadie. No hay nada como eso, como te enriquece. Es lo que te ayuda también y te motiva a seguir haciéndolo, porque te fortalece. Y yo creo que, como dice eso, vamos a vencer. Son momentos difíciles, hay momentos que uno tiene que darlo todo. Si no hay corriente, hay que dar también alegría, y hay que dar luz, y hay que inventarse un mechón, hay que inventarse la oscuridad, o hay que inventarse los celulares que están inventados, porque nosotros, de este mismo espectáculo, no importa, dos funciones se han hecho, más de la mitad del espectáculo, con el público. La luz de los celulares. Con la luz de los celulares, pero se ha hecho. Es decir, no paramos, y eso es lo que tenemos, y tenemos montado el repertorio, pues hay que hacerlo con antorcha, hacerlo. O si le digo, preparen madera, y si no hay luz, hacemos una fogata, y a la luz de la fogata nosotros hacemos la actividad. Esa es la resistencia, y realmente estamos en un momento de resistencia, un momento que tiene que convidarte más que nunca a hacer, a seguir haciendo. Y eso es lo que realmente creo que todos los que estamos ahí cuentan sus experiencias allá en Pinal del Río, las Colmenitas, Oriol, por allá. Es el momento, es el llamado. Y uno tiene que estar, tiene que responder en primer orden a esos llamados, porque son enriquecedores tanto como para el público como para uno mismo. Para Tin Cremata, ¿qué significa eso? El llegar a cada lugar, el ver a los niños, el ver a sus padres, ¿cuánto ha cumplido
los sueños que tenía en los 90 cuando fundó la Colmenita? ¿Cuándo lo sigue enriqueciendo para seguir haciendo? No, ahora mismo en Pinar, cada vez que terminábamos las funciones, yo repetía lo mismo porque nos pasaba y lo comentábamos. O sea, llegábamos y veíamos una tristeza tremenda. La gente está realmente sufriendo una situación dificilísima. Y sin embargo, cuando empezaba como una bola de nieve a crecer la alegría ahí, al final yo tenía que decirle a las poblaciones, nosotros pensábamos que les traíamos toda la alegría a ustedes. Y es al revés, o sea, no se sabe quién se va más feliz o quién se va más alegre, porque empieza a crecer a todas las edades, los ancianitos sobre todo se ríen como niños chiquiticos, y eso para la educación de nuestros niños. Martí le escribió a su María Mantilla, haz tú como yo, haz algo bueno cada día en nombre mío, y nosotros tratamos de hacer eso, hacer algo bueno cada día en nombre de Martí, y eso te puedes imaginar lo que significa para eso que también Martí llamó la altivez y fortaleza del alma de nuestros niños, los que van a intentar hacer un bien y realmente ellos se lo hacen a las almas nuestras. Bueno, la cultura es la patria, es la fuerza para vencer. Mucho hay todavía por hacer, porque la cultura tiene que llegar a cada uno de los lugares de este país. Es lo que nos puede dar la fortaleza realmente para seguir resistiendo frente a los embates naturales y frente a los embates políticos, pero también nos puede hacer cada vez más creativos y más vencedores hacia la mirada que tenemos que darle al futuro de esta nación. Una mirada que tiene también su base en la historia. Por eso quiero cerrar esta mesa redonda con el spot y el inicio de la jornada por el centenario de Aidé Santa María, una gran mujer, una gran defensora de la cultura cubana, a quien la Casa de las Américas le dedicará homenajes a lo largo de estos dos meses. Muy buenas noches. Bloqueo no es solo la prohibición por parte de Estados Unidos de realizar cualquier tipo de comercio con nuestro país, llámense tecnología, maquinaria, llámense algo más, alimentos, llámense algo más, medicinas. El bloqueo significa que a Cuba no se le puede vender ni siquiera una aspirina para aliviar un dolor de cabeza. O un anticancerígeno que pueda salvar una vida. O que pueda aliviar el sufrimiento de lo que esté en una fase final de la vida. Nada, absolutamente nada se le puede vender a Cuba. Los que estamos en la genética siempre estamos pensando como país. Porque nosotros no trabajamos con los lobos para tener logros nosotros internos. Nosotros trabajamos para que cada animal que salga ahí, donde quiera que vaya, tenga un resultado positivo para que en ese lugar se vea las acciones de que sí podemos hacer cosas hermosas en función del país. Porque donde quiera que haya un trabajador de gamo, tiene que pensar con el país.
No puede ser de otra forma. Y el que no lo haga así, simple y llanamente, no puede estar en el gran. ¡Cubano!